Buenas a todos y bienvenidos nuevamente a otro video más de los Sims 4, y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok, mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de Patreon de Please Say Sykes. No sé si estoy diciendo bien el nombre, pero le voy a dejar toda la información en la parte de abajo en la descripción del video. El mod que tengo para ustedes se llama Zimmerlink el Carrier. Este mod es 3 mods en uno y le voy a decir por qué. Primero tenemos la pensión para los niños o la manutención de niños, y está bastante nice. Estaba mirando esto. Tenemos el beneficio por desempleo para los sims que no tienen empleo, pues aquí y tienen un poquito de dinero que le va a llegar. Y entonces tenemos la pensión de los ancianos. Y me gustó un montón. Yo dije, ok, este mod está bello y precioso porque son 3 en 1. Y esto es tanto para niños, personas que no trabajan y ancianos. Entonces estaba leyendo, el mod está en inglés y en German. Ya lo traduje en español, contacté a la creadora y le envié el mensaje a ver si lo coloca. No estoy segura, pero vamos a ver si lo hacen. Y nada, ustedes saben que toda la información va a estar en la parte de abajo en la descripción del video. Y yo siempre le trato de colocar la traducción que yo hago en mi blogger, en mi blog o en Patreon, ¿ok? Y nada, tenemos aquí el primero, que es la manutención de niños o la pensión para los niños. Los niños van a recibir 100 simoleons por semanas y viene siendo desde los niños hasta adolescentes. Entonces, si están utilizando el MC Command Center, pueden utilizar la opción de terminar la escuela para que no tengan que ir para la escuela y esas cosas. O le puedo dejar este mod que dice Quit or Join School, o estas instrucciones que están en esta parte, que está bastante nice. También lo voy a enseñar en el video para que no tengan problema, ¿ok? Tenemos ese mod y aquí tenemos las opciones. Tenemos manutención o pensión alimenticia para los niños. Y tenemos recibo la manutención o retira del niño de la manutención. ¿Okay? Tenemos aquí el beneficio por desempleo. El SIM va a recibir 400 simoleons semanal y es de joven adulto a adulto. ¿Okay? Va a tener una full time career. ¿Okay? Eso significa que no va a poder tener otro trabajo. Y está bien extraño porque yo lo traté y me salió que tenía 4,000 y pico o 4 millones días de vacaciones. No me acuerdo muy bien, fue algo bien exagerado. Entonces, cuando tú le des clic al SIM, te va a aparecer a aplicar para beneficios del desempleo, recibir beneficios de desempleo o quitarse o retirarse de beneficios de desempleo. ¿Okay? El otro es la pensión para los ancianos. ¿Okay? Esto es para que los viejitos, como yo le digo, vayan a tener una pensión de 500 simoleons por semana. Y entonces es como si fuera, estos 3 mods serían como si fuera un trabajo o algo así. Y entonces, pues, es un poquito extraño, se lo voy a enseñar ya mismito. Significa que esto es un part-time y no puede escoger otra carrera que no sea full time, ¿ok? Entonces le dan clic al anciano y va a aparecer recibe la pensión o retirarse de recibir la pensión. Y aquí está el link, y recuerden, el link de la persona está en inglés y en German, así que el mío, que va a estar en mi blog o en el Patreon, va a estar en español. Ok, aquí tenemos el mod original. Como pueden ver, lo voy a abrir con el WinRAR. Tenemos varios archivo. Este es el German, que no lo tengo porque en verdad no lo necesito. Tenemos estos que son inglés. Van a necesitar solamente esto. En mi caso, ya yo lo traduje. Van a tener este archivo. Van a colocar todos los archivos, los .package y los .script en su carpeta de mod. ¿Ok? Voy a abrir el mío para que lo vean. Entonces no tenga ninguna duda. Aquí están. ¿Ok? Los míos dicen Spanish Cindy Sims. ¿Ok? Vamos para Document, Electronic Arts, Los Sims 4, y vamos a Mod. ¿Ok? Van a colocar el mod en la parte de aquí, que le va a aparecer. Son 6 archivos que van a colocar, ¿ok? Y nada, si necesitan algún WinRAR, WinZip o 7-Zip, con eso pueden abrir los archivos y ya con eso estaría. So nada, mis amores, ahora voy para el juego y cuando esté en el juego regreso con ustedes. Ok, mis amores, antes de continuar esta review, quiero decirle algo. Me estoy enfermando, parece, y no me siento nada de bien. La garganta me está molestando, el cuerpo pues me duele mucho y tengo una fiebre que ustedes no se imaginan. Entonces, pues esto, estoy tratando de terminar esta review para ustedes para entonces poder descansar un poco. Si empiezo a toser en medio del video, pido disculpas, no es cuestión mía, ¿ok?
Tengo a esta chica que es Missing Self. Le creé esto una pequeña niña en creando un sim. Se llama Catherine Robles y he escogido sim aleatorio de la galería. Que, by the way, no sé por qué rayo este señor se metió a bañar aquí y tiene un disfraz de oso. No entiendo por qué. Anyways, pero son descargados a galería y son cosas que pasan. Ustedes saben que en mis videos siempre pasa algo raro. Ok. Primero que nada, vamos a pedir la manutención o la atención alimenticia de esta niña. Vamos a suponer que esta chica, pues, conoció a una persona, se separaron y entonces el padre se fue y desea pedir la manutención de su niña. Esta pensión, lo que vamos a hacer es seleccionando a la pequeña, vamos a darle un clic a ella y vamos a solicitar la manutención del niño y vamos a recibir 100 simoleón. Y dice en el... en la pequeña encasillado que tenemos aquí, incorporación a la profesión de beneficiario de la manutención del niño. Catherine es ahora beneficiario de la manutención del niño en Simmerlink. Empieza el sábado a las 12. Eso es como que está trabajando, pero en sí no está trabajando nada. Eso lo pueden remover con el MC Command Center o con el mod que le voy a dejar en la descripción, cualquiera de ambas. By the way, estaba leyendo, este mod no es compatible con el mod de Go to School, si no me equivoco, o el de Kawaii Stacy. Tampoco es compatible, así que muy pendiente de eso. Entonces, ahora, si desean quitar lo de que el niño vaya para la escuela, lo único que tienen que hacer es tener una computadora en la casa. Van a darle un clic y cuando le den clic van a donde dice MC Command Center, ¿ok? Aquí ustedes van a Careers y van a abandonar escuela primaria. Lo van a tener activado, esto yo lo tengo que cambiar luego, y van a abandonar escuela secundaria, también lo van a tener activado para que el niño no tenga que ir para la escuela cuando estén recibiendo la manutención, si ustedes no desean. Y este freaking gato me persigue todos los mod review que hago. Ok, el siguiente es, vamos a coger el desempleo, pero antes de continuar, el del niño me dice que ella empieza el sábado, ¿verdad? Pues ella va a recibir la pensión en el sábado a las 12 p.m. Ok, vamos para el siguiente mod y es el beneficio por desempleo. Vamos a suponer que está así, pues no tiene trabajo, como pueden ver, y le hace un poquito difícil conseguir algún trabajo. Pues ahora le vamos a dar un clic y dice aplicar para beneficio del desempleo. Entonces ahora va a aparecer que tiene 99 días de vacaciones y entonces va a recibir 400 simoleón por hora. Qué bello es todo. Y trabajo dentro de 2 días. Está bastante en exceso. Y entonces ustedes van a estar recibiendo 400 simoleón por hora. ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso. Y va a tener 99 días de vacaciones. Casi nada. Bello, ¿verdad? Entonces esto, el siguiente es la pensión de anciano. Por eso es que tengo estos dos ancianos aquí que descargué de la galería. Lo cambié un poquito el cabello porque estaba un poquito más vivo los colores y necesitaba que se vieran que es un anciano de por sí. Ustedes le van a dar clic al sin anciano que desean aplicar para la pensión de anciano o pensión de cuando son ya viejitos, como yo le digo, y vamos a darle un clic y vas a recibir, miren eso, 500 simoleón por hora. Yo me quedo pasmada, en serio. Aquí esta casa no trabaja ni nada y lo que cogen son pensiones y esas cosas, y van a tener un montón de dinero porque son bastantes por hora. Este chico está trabajando y mira lo que se gana por hora. Es mejor dejar el trabajo, te lo digo. Mi consejo es deja el trabajo. Deja el freaking trabajo. No, desplazarse no. Vamos a dejar el trabajo porque sales mejor sin trabajo que con trabajo, literalmente. Ok, vamos a hacer eso. Entonces ahora vamos a dejar el trabajo. Dejar. Muy bien. Y entonces de ese sentido simoleón vamos a brincar a un poquito más de dinero por hora. Y como pueden ver, miren qué bello es todo. Entonces también podemos esto llamar. Llamar el trabajo fingiendo eso. ¿Podemos? Llamar fingiendo el trabajo enfermo que estamos al trabajo. O sea, llamar enfermo fingiendo el trabajo. Dios mío, Cindy, está fucked up. Bien duro. Y nada, y entonces después nos pueden dar esto dinero por estar fingiendo esa cosita. Y nada, mis amores, esto fue un mod bastante cortito porque uno tiene que esperar a esta niña bien andariega, como yo. Esto, uno tiene que esperar
hasta el sábado para que le cobre, le paguen a esta gente. Yo lo que puedo hacer es esperar un rato y a ver si le pagan. Y nada, cuando yo le paguen, regreso con ustedes, porque las instrucciones son esto: los sábados van a recibir dinero. O sea, los Saturdays van a recibir dinero. So, tengo que esperar hasta el sábado. Yo voy a dejar un ratito y dice Saturday for toddler children, teens and elders. Monday for John alone. O sea, para el lunes esta chica va a cobrar. Y los otros días los estos niños y los ancianos son los sábados. O sea, el lunes cobra esta chica. Tengo que esperar un ratito hasta que sea lunes. Y cuando sea lunes regreso con ustedes. Ok, mis amores, ahora mismo mi chica empezó a trabajar, supuestamente. No sé qué está pasando, pero ella va a ir al trabajo. No sé qué es lo que va a pasar. Sinceramente, tengo mi duda con este mod, porque dice que es buscador de empleo. O sea, es beneficio por desempleo, pero ella está buscando empleo. Entiendo yo eso, porque aquí en Puerto Rico, para tú recibir beneficios del desempleo por desempleo, te mandan a hacer unas gestiones de que tienes que buscar esto tal día, una firma o ir a un cierto sitio. Y entonces esto, ellos te firman un documento y hiciste la labor de que estabas buscando empleo, que es lo que yo entiendo que está pasando aquí. Entonces, ahora se supone que llegue la chica de la búsqueda de empleo y se ganó 377 simoleons. Ok, no entiendo por qué, pero ganó esa cantidad y se supone que sea 400 simoleons por hora. Así que no tengo seguridad de lo que está pasando y luego tienes todos estos días libres. Y nada, mis amores, esto es funcional, el mod de por sí va a recibir dinero. Y ya lo que hizo fue que parece que fue a buscar el documento para hacer las gestiones, como que está buscando empleo. Y nada, creo que si ustedes lo suben, se queda igual, no va a cambiar la cantidad ni nada de eso. Y nada, mis amores, espero que les haya gustado este mod de review, que serían 3 en 1. Y voy a dejar toda la información en la parte de abajo, como yo siempre le digo. Y si tienen alguna duda o preguntan, vengan a la página del creador y expónganle la duda o pregunta que tengan. Y nada, mis amores, espero verlo en el siguiente gameplay. Si ven que no estoy subiendo video, es que me siento sumamente mal en estos días. Nada, se cuidan mucho y los veo a todos en el siguiente video. Bye bye.